La tercera fuerza A de la Liga Municipal de Básquetbol ya tiene Monarca en su rama varonil. Y es que después de que en el primero de la serie final, en un juego muy apretado, Soles venciera 40 puntos a 38 a la escuadra de Pest Control, el pasado domingo, estos dos equipos se volvieron a enfrentar, ahora en la cancha techada de Candiani, en un segundo duelo que podría definir al campeón, o bien, enviar esta final a un tercer encuentro. El juego arrancó en punto de las 10 de la mañana, con Pest Control siendo más certero. El equipo de rojo rápidamente consiguió la ventaja parcial de 19 a 13. Pero para el segundo periodo, Soles le dio la vuelta a la pizarra con 16 unidades por 5 de su rival. La quinteta de gris terminó arriba esa primera mitad 29 a 24. Para la segunda parte de la final, el duelo se convirtió de toma y daca. Y una vez más, cada equipo dominó un cuarto. Los últimos segundos fueron de alarido, tanto así que en la última jugada del cuarto periodo, Soles emparejó la pizarra a 47 puntos con un tremendo triple. Esta final tuvo de todo, disparos de larga distancia, faltas necesarias, descuidos importantes y un equipo de Soles que al final tuvo mejor puntería que su rival. Con 12 puntos por 7 de Pest Control, Soles conseguía la victoria en el tiempo extra para de esta manera adjudicarse el segundo triunfo en la serie y coronarse en esta tercera fuerza A de la Liga de Básquetbol Municipal de Oaxaca. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.